Perdón, ¿qué es más difícil, hacer un doblaje en caricatura o un doblaje de una película o una serie? Es más complicado hacer el doblaje de una persona porque evidentemente el movimiento de los labios es real, es completo. Todas las consonantes y vocales pues se van articulando. En el dibujo es diferente. Y en el dibujo pues algunos movimientos son menos reales, ¿no? Entonces es complicado porque cuando una película se hace en otro idioma, pues se escribe para ese idioma y el dibujo se articula para esas palabras. Así que hay que estar haciendo el doblaje, tratando de cubrir mucho los movimientos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a Maui, el personaje de Moana, el último que tuve la suerte de doblar, el privilegio. Y pues lo hizo Dwayne Johnson, The Rock, en inglés. Y evidentemente ellos no están doblando, sino que ellos están actuando, leyendo un texto. Y pues es bien fácil, la cámara los graba y ya después se anima, se hace el dibujo sobre sus expresiones. Aquí tú lo tienes que cuidar. ¿Y qué es más difícil doblar? ¿A un ser humano o a una caricatura? A un ser humano. Mucho más fácil. Sí. ¿Que la caricatura es más complicada? Es más difícil el ser humano. Más difícil el ser humano. Al ser humano, la caricatura es más sencillo. Un poquito más. ¿Y cuál de los actores que tú has doblado se te ha hecho el más difícil? Benedict Cumberbatch. El Doctor Strange. El Doctor Strange, exactamente. ¿Usted no es nada del Doctor Wong? Que sale ahí en esa película. Somos primos. Sí, les digo. De hecho, hace ratito andaba por acá, dando la vuelta. Otra pregunta que le quería hacer, de la curiosidad. ¿A usted le dan el texto para que lo estudie, pasa la película o algo? Ojalá. ¿O va así directo? Por pedacitos, ¿no? No, no, no. O sea, llegas, no has leído nada, no conoces la información, no tienes idea, ni siquiera estás con tus compañeros actores. Entonces, tú vas leyendo línea por línea, te saltas al siguiente texto, no sabes qué es lo que te contestan. Y entonces es muy importante seguir todas las instrucciones de tu director, porque te pones totalmente en manos de él o de ella para armar el rompecabezas. Ahí vemos unas imágenes de Doctor Strange con esta extraordinaria efectos especiales. Y bueno, doblar este personaje de Doctor Strange fue un gran reto, fue muy difícil. Y además es distinto porque en caricatura, como preguntabas, pues puedes jugar un poco más con los tonos y las expresiones pueden ser exageradas y no es malo. Porque los movimientos no son tan exactos. Y es un dibujo, entonces los tonos pueden ser más exagerados o drásticos. Con una persona, pues tienes que cuidar un poco más tu emisión. Y, por ejemplo, con una persona tienes que hacer como que su tono de voz también parecido, claro, a él, ¿no? No imitándolo, porque los tonos en inglés evidentemente son distintos a los de español, y si no, suena falso. Si alguien te dice, hello, how are you? Y tú haces, hola, ¿cómo estás? Suena mal en español porque no suena a, oh, cielos, yo tenía una tremenda caqueca.